pies. Peter. ¿Por qué llora Jackie Rivera, Daniel? Fíjate que hay algo que dice de la chiquis. Pero debería llorar de alegría. Bueno, llora de alegría. Le... Pues sí, le da gusto. Oye, ahora yo no sé, yo no sé si Chiquis sepa lo que su hermana va a revelar en este momento en Ventanante. A ver. Fuerte. ¿Quién está? Jackie Rivera se conmueve al hablar de un suceso que podría cambiar la vida de su hermana Chiqui Rivera, y es nada menos que su boda con el fotógrafo Emilio Sánchez, la cual en exclusiva confirma a este programa. Está tan enamorada mi hermana, la puedo ver. Pasamos unos 3 días en Disney World y pude ver con mis propios ojos tan feliz que está, y me da tanto gusto por a mi hermana, se lo merece. Ay, voy a llorar. Estoy muy feliz por ella y pues creo que ya tiene fecha, pero todo está bien calladito y yo nomás espero ese día para poder celebrar con ella. De visita en Guadalajara para promover el nuevo disco de Jenny Rivera, la albacea y nueva directora ejecutiva de Jenny Rivera Enterprises suelta otra primicia, y es que habrá una nueva película sobre la diva de la banda. Va a ser una película sobre su vida, sobre todo lo que pasó. Ya la película ya terminaron de grabarla. Están en el proceso de editar y todavía nos falta para aprobarla, pero estoy bien emocionada. Yo crecí viendo la película de Selena y recuerdo bailando y cantando enfrente de la televisión, y espero que mi mamá tenga niñas pequeñas que sean inspiradas por su vida, por todo lo que pasó, y estoy bien emocionada para ver ese logro también. Pero además, Jackie revela que antes de asumir el manejo del legado de su madre, ella misma estaba por iniciar formalmente su carrera como cantante. Ya tengo tiempo trabajando en mi música, encontrando mi tono, mi sonido, y luego sucedió este cambio y conscientemente hice la decisión de que okay, voy a enfocarme unos 2 años a organizar, a planear todo como debe de estar planeado para mi mamá, pero sigo trabajando en mi música. Y pedacito de mí, cuando naciste el verdadero amor yo conocí. Para Ventaneando, con información de Alex Martínez. Eres mi existir. Eres mi cantante. Increíble que toda la familia cante. Toda la familia canta. Todos son cantantes allí. Pero no todos se dedicaron a eso. Fíjate. No, bueno, pero que tienen todos buena voz. Bueno, el papá. Pues sí, una voz, digamos, agradable. Mediana. Bueno, la chiqui, la Jenny cantaba muy bonito. Y sí, la chica momento. También canta, la otra hermanita. Y bueno, que... por ejemplo, Lupillo, no siento que tenga la voz de cantante. Pero de es ópera, el que es más show de pero todos. Tiene mucho show y tiene mucho chiste. Ahora, tomen nota, porque lo que nos dijo aquí es que ya Chiquis se va a casar. No más falta que sepamos la fecha. ¿Y con quién? Con el fotógrafo que trae. Siempre ya se va a quedar ahí. Sí. Buen rato. Híjole, pues mírala. Este programa de televisión se llama Ventaneando, y que el que no cae, resbala. Ventaneando, ventaneando. Ventaneando.